va a tocar atrás, viene para Camargo. Camargo para Rosarino, girando Cota para Fonseca. Fonseca al medio, está, que pase, está, tapó el arquero Formento. Lo rola recién, pelota atrás, va a tirar Fonseca, rebota. Cuando la metió de taco, hacia atrás, el jugador Belio para que remate Matías Fonseca. Rebotó la pelota, pero qué pase extraordinario. Maravilloso por el ojo de la cerradura, metió Nicolás Fonseca. Insisto, otra vez Wander, busca el primero, están 0-0, va el argentino, tocó para Camargo, al medio, está... ¡Gol! 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 De Wander, de Wander para Di Fonseca. Fonseca apareció en el segundo palo, lo buscaba, estaba merodeando, con pases filtrados, con jugadas precisas al borde del área mayor, se había salvado River, acá la pelota al costado izquierdo, notable, maravilloso, el argentino de Santiago del Estero, Francisco Cerro, le tocó a la izquierda del área, apareció el artiguense Camargo, se fue al final de la cancha, y en el arco del Miguelete, cruzó el pase para la entrada explosiva de Matías Fonseca, y Fonseca le empujó al fondo del arco contra el vertical izquierdo. A los 12 minutos del segundo tiempo se despierta el Prado de Montevideo en el clásico. Montevideo Wander regana River Plate por 1-0. Apareció Matías Fonseca y le pone calor en una noche fría en el barrio, aquí en el Viera. La definición de Matías Fonseca había sido uno de los pecados de Wander en el primer tiempo. No lo habían abastecido el centro delantero. Cerro tejiendo, creando, inventando el desborde de Camargo y la definición del centro delantero en un partido parejo, equilibrado, disputado, bien de clásico, toda la contundencia y profundidad que le había faltado a los dos en el primer tiempo, la muestra en esta jugada el equipo del Chapa Blanco, que dice: en casa mando yo, gol de Fonseca, gana Wanderers en el Viera. Habitat, hacemos la vida más fácil. Tenemos 12 grados de temperatura. Está saliendo con la pelota en el fondo del equipo bohemio. 87 el porcentaje de media, la pelota que viene para abajo para Rizzo. Rizzo para arriba, atención, viene para Begle, la busca el argentino. La paró de pecho, giró para el Barracín, Fonseca por el medio. Va el Barracín, amaga, cambio de pierna, está en el área, centro para Fonseca. Apareció en el área, hijo de Tigre, con el fondo goleador, la pelota al costado izquierdo, esta vez la hizo muy bien el Barracín por la izquierda, amagó a rematar de zurda, cambió de pierna, enganchó para adentro, levantó el centro de pierna derecha, y Fonseca la agarró de volea, de pierna izquierda, cruzó la pelota para vencer al arquero Formento, la pelota entró contra el palo izquierdo, se metió contra el vertical para cerrar el clásico, tratar de cerrarlo por lo menos. Otra vez Fonseca, doblete del napolitano número 24 Matías, gana Wander por 2-0 frente a River, el clásico del Prado. Lo que se hereda no se roba, de primera, de zurda, como su viejo. Así definió Matías Fonseca, el hombre gol en la noche del clásico en el Parque Viera. Estaba dicho en Oriental, Wanderers dominaba todo y estaba más cerca del segundo que un River que había sentido tremendamente el impacto del 1-0. El Chavo hacía cambios, pero la vecindad no cambiaba. Era el barrio, todo de Wanderers. Una gran jugada al Barracín preciso y una definición soberbia de Matías Fonseca. Vuelve a la victoria el equipo del Chapa y parece que le pone la tapa al clásico aquí en el Viera. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y a 12 para crecer.
conflicto. Pelota para Fonseca, se va a escapar del arquero. Tiene el tercero, tiro, está. Este solo del chiquilín número 24. El pase largo de esas pelotas que van a buscar poco. Esas pelotas generalmente las van a buscar los delanteros goleadores, los delanteros que aparecen, los delanteros de raza, esos que llevan el arco entre ceja y ceja, esos que llevan el gol tatuados en la piel. La fue a buscar Fonseca, el arquero salió del área en el costado derecho. Fonseca fue más rápido, Fonseca fue mucho más ligero, no solo con las piernas, sino para leer la jugada, para anticipar el pensamiento del arquero. Y cuando salió el arquero la dejó picar, fue fatal, se la llevó Fonseca de cabeza, lo olvidó el portero Formento, nada de andar formando para marcar, dijo Fonseca. Se fue por la izquierda y la tiró cruzada, fue a cerrar Salaverry, no pudo sacar la pelota, que entró mansamente en el arco del Miguelete. Un gol espectacular, cerrando una noche sencillamente maravillosa en el Clásico del Prado para el número 24. El VAR está revisando la posición de Fonseca. Si vale el gol, será triplete para el 24 por ahora. Si el VAR dice lo contrario, Wander regala River 3-0. Señores, una noche inolvidable para Matías Fonseca. Una definición extraordinaria. Se lleva la pelota y todos los elogios. El dueño de la noche aquí en el Parque Viera picó y mató. Están revisando la jugada. Eludió al arquero que salió desesperado. Como estaba River, absolutamente desesperado, desencajado. El Chavo hacía cambios, pero la cosa no cambiaba. Y Wander de contra que lo liquida por si alguien le quedaba alguna duda. Hombre goleador, si lo sabe. Matías Fonseca, triplete, un clásico que no se va a olvidar nunca. Hubo que esperar para el hincha de Wanderers para volver a la victoria. ¿Y de qué manera, de qué forma, con esta goleada memorable en su casa, se reencuentra con el triunfo el equipo del Chapa Blanco? Habitab, hacemos la vida más fácil. Acaba sacando la pelota García, gana Wander por 3-0. Estoy prácticamente seguro, Matías me corregirá, nuestro compañero Vallejo en Estudios Centrales, pero estoy casi convencido que es el primer triplete de un jugador de Wander esta temporada. No recuerdo otro hat-trick de un futbolista bohemio en este año 2023. La pelota viene por el costado izquierdo, la tiene Albarracín, Agustín para Nicolás Romano, viene para Agustín, se para el 19, la pelota va para Camargo, deja pasar para Delio, está para el cuarto Wander, pelota para Camargo, va Camargo por abajo, tiene el gol, está, tapó el arquero, rebote, está... Ya lo pasa por arriba, señoras y señores. Ya está el dura de la noche. Wander lo camina, lo tritura, lo hace pedazos a River en la cancha. La pelota de Camargo al medio para Beglio. Tiro Beglio al borde del área menor. Tapó el fusilado arquero Formento. Dio rebote y en el rebote entró Figueredo para empujarla al fondo del arco arriba. Es goleada en el Clásico del Prado. Lo camina el bohemio. Wander 4, River 0. Apareció Sebastián Figueredo. Y juega a voluntad el dueño de casa, Figueredo, para pasarlo para el cuarto. Decididamente a River. Es una noche que hará en el recuerdo de todos los hinchas bohemios. Gana con enorme autoridad futbolística. Después del 1-0 y la expulsión del zaguero de Arcenero, se desmoronó River. Creció hasta el firmamento el equipo de Sergio Blanco, que reitero,
da una lección de fútbol aquí en el Viera. Qué manera de volver a la victoria, un triunfo, reitero, que será largamente recordado por todos los hinchas de Wanderers. Habitar, hacemos la vida más fácil.